Buenos días, profesor. El día de hoy con mi compañero Bastián Sandoval y quien les habla, Catalina Pelamilla, vamos a exponer acerca de las neuronas, glías y el potencial de acción de la membrana. Los contenidos a ver son el sistema nervioso, neurona y glías, potencial de acción, bomba sodio-potasio y algunos conceptos importantes también como axón, neurona, despolarización y la sinapsis. El sistema nervioso es uno de los numerosos sistemas del organismo de los seres humanos. Este se encarga de enviar y procesar información recibida por el cuerpo humano, ya sea en su interior o del exterior del mismo. El envío y procesamiento de información se realiza mediante impulsos eléctricos, generados por un estímulo. Este estímulo puede ser generado desde el exterior del cuerpo mediante un contacto del cuerpo con algo, o desde el interior, mediante una necesidad del cuerpo. Este estímulo viaja por el organismo, se procesa y luego se genera una respuesta, la cual volverá a viajar al lugar donde se deba expresar esa respuesta. Ese viaje por el organismo es realizado por el sistema nervioso en sus dos partes, su parte central y su parte periférica, en donde cada uno se encarga de sus propias funciones. El sistema nervioso central se compone del cerebro y la espina dorsal, y su función es la de procesar la información recibida para generar un nuevo impulso como respuesta, la cual volverá a viajar al lugar donde deba expresarse. Tanto el lugar de origen del estímulo como el lugar de la respuesta se encontrarán en el sistema nervioso periférico, el que se compone de todos los nervios restantes del cuerpo. En él se recepta un estímulo en la división sensorial, viaja al sistema nervioso central y luego la respuesta del sistema nervioso central viajará por la división motora hasta el lugar donde deba ser recibida. Un estímulo puede generar distintas respuestas simultáneas, las que se clasifican según si es una respuesta voluntaria en la parte somática o involuntaria en la parte autónoma de la división motora. Esta última puede ser de tipo simpática si es que provoca que el cuerpo actúe frente a un estímulo, o parasimpática si hace que el cuerpo se relaje luego del estímulo. Para poder hacer el viaje, la recepción del estímulo o la generación de respuestas, el sistema nervioso se compone de dos tipos de células, las cuales son las neuronas y las glías. Las neuronas son la célula principal del sistema nervioso y se encargan del envío y la entrega del estímulo o respuesta del organismo, como si fueran un cable para un sistema eléctrico. Las neuronas reciben un estímulo y lo envían a otro extremo de sí misma para poder entregarlo a otra neurona o a una célula blanco. Son capaces de hacerlo gracias a las partes de sí misma. El estímulo es recibido y procesado en las dendritas, las que se conectan a otra neurona o a una célula que pueda recibir un estímulo. Este estímulo viajará por el cuerpo de la célula al axón, el cual actuará como el cable. Este puede tener distintas longitudes y llevará la información a distintas velocidades según si posee un recubrimiento de vaina de mielina, la cual le permite al estímulo viajar a mayor velocidad, hasta que llegue al terminal axónico, el cual es la zona de la neurona donde se conecta a las dendritas de otra neurona o a otras células blanco. Las neuronas se clasifican según las partes que poseen, las cuales son unipolares, las que poseen un axón y una dendrita. Pseudounipolares, que poseen un axón y una dendrita fusionados. Bipolares, que tienen un axón y una rama de dendritas. Multipolares, que tienen un axón y muchas ramificaciones dendríticas. Y las anaxónicas, que no tienen un axón. Las otras células del sistema nervioso son las glías, las cuales cumplen la función de soporte, o dicho de otra manera, son las que brindan apoyo al sistema principal, el cual se puede ver reflejado en funciones como de nutrición, aislamiento y ayuda en la transmisión de la señal en el sistema nervioso. Los tipos de glías pueden variar según el sistema nervioso en el que se encuentren, ya sea el central o el periférico. Las glías del sistema nervioso central son los astrocitos, el cual es el grupo más numeroso de células gliales, por lo que también existen distintos tipos de astrocitos que ayudan a cubrir un mayor número de funciones, pero sus funciones principales se centran en la regulación del flujo de sangre en el encéfalo y además regulan la comunicación entre las neuronas durante la sinapsis. También están las microglías,
las cuales ayudan a los macrófagos del sistema inmune. Se encargan de eliminar células muertas y otros residuos. Oligodendrocitos. Se encargan de producir mielina, que es la sustancia aislante que recubre los axones, y permite aumentar la velocidad de potencial de acción. También están las células ependimarias, que se encargan de recubrir los ventrículos del cerebro y del canal central, además de que usan sus cilios para ayudar a promover la circulación del líquido cefalorraquídeo. Las glías del sistema nervioso periférico son las células satélite, que recubren las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico. Sirven como una barrera protectora y apoyan la función de las neuronas de manera similar a la que lo hacen los astrocitos. También están las células de Schwann, la cual su función es similar a las de los oligodendrocitos, la cual es producir mielina. La sinapsis es la transmisión de información entre dos neuronas. En la sinapsis, la célula presináptica recibe un estímulo en las dendritas que se convertirá en un potencial de acción que viajará a lo largo de la célula hasta la zona sináptica, en donde se liberará un neurotransmisor hacia la célula postsináptica, la cual, al recibir este neurotransmisor, que es un estímulo, generará un nuevo potencial de acción en esa célula. El potencial de acción en la neurona se divide en cuatro etapas diferentes. La primera es la fase de reposo, en donde la célula aún no recibe un estímulo y tiene un voltaje negativo de menos 70 mV. Una vez la célula recibe el estímulo, la membrana se comienza a despolarizar, siendo menos negativa. Una vez alcanza la máxima positividad, comienza la repolarización, en donde finalmente se estabilizará el voltaje volviendo al potencial del reposo y a esperar un nuevo estímulo. El potencial de acción está regido por el movimiento de iones de sodio y potasio a través de la membrana desde y hacia el medio intracelular, gracias al transporte activo en contra de su gradiente de concentración. La razón del movimiento es 3 iones de sodio salen de la célula y 2 iones de potasio ingresan. Este proceso, al ser de transporte activo, consume energía y no es espontáneo. En la despolarización, los canales de sodio dependientes de voltaje se activan por la diferencia de milivoltios en la membrana al recibir un nuevo estímulo, dejando salir sodio hacia el medio extracelular. La membrana se vuelve menos negativa y permeable a los iones de sodio. Una vez alcanza un voltaje de aproximadamente 30 mV, los canales de sodio se cierran y se abren los de potasio, repolarizando la membrana a valores negativos. En la hiperpolarización es normal que la membrana se vuelva más negativa que su valor normal en reposo, ya que los iones de potasio ingresan dentro de la célula hasta que se inactivan los canales y se estabiliza la carga. En esta ilustración podemos ejemplificar cómo viaja el potencial de acción a través de la célula presináptica en una neurona. En el periodo refractario absoluto, es decir, desde que se activan los canales de sodio hasta que se cierran, la neurona no puede generar un nuevo potencial de acción ni transmitirlo a la siguiente célula. En el periodo refractario relativo, se puede generar un nuevo potencial de acción siempre y cuando éste sea mayor al anterior. Gracias a la comunicación de esta célula del sistema nervioso, se puede hacer el traslado de información mediante los estímulos y potenciales de acción. Pero existe un trastorno neurológico llamado epilepsia, el cual se ocasiona por estos mismos estímulos, cuando ocurren de manera simultánea y desorganizada en una o varias zonas del cerebro, lo que provoca una crisis epiléptica. Existen diferentes tipos de crisis epilépticas. Entre las más comunes están las crisis de ausencia, que es la detención de actividades motoras y se caracteriza por la mirada fija sin reacción a estímulos externos. La crisis mioclónica es donde el cuerpo se mueve involuntariamente con sacudidas descontroladas. También tenemos la crisis tónica, en donde los músculos y el cuerpo se vuelven rígidos, siendo incapaz de poder moverse. Y por último, la crisis atónica, que es en donde los músculos pierden la fuerza y no son capaces de generar movimiento. Estas se caracterizan por caídas abruptas al suelo. La crisis de ausencia es la más frecuente en pacientes con epilepsia. Algunos síntomas de una crisis
de ausencia por epilepsia pueden ser mirada fija, chasquido de labios o movimientos involuntarios de párpados. Existen diferentes fármacos y tratamientos para los síntomas de la epilepsia. Entre ellos están los que tratan las crisis de ausencia, hiperpolarizando la célula y potenciando la acción de receptores del neurotransmisor GABA, como el clonazepam y la etosuximida. También existen los fármacos para tratar crisis de carácter motor. Estas inhiben los canales de sodio-voltaje dependientes y prolongan el tiempo del periodo refractario absoluto. Muchas gracias por ver.